Gente, les tengo malas noticias. Sí, iba a hacer el video del machete, pero el machete ha muerto. Se me olvidó, pana, porque es que yo creí que duraba más, pero nomás eran 3 días y me había olvidado, pana. Y pues le voy a traer mejor una partidita con el arma que más odio en la vida, ¿no? Con la VSS. Yo no entiendo quién fue que inventó esta arma, pana. Yo lo vi en... Es que estás viendo esa vaina como mata, ¿no, güey? Esto debería ser ilegal, pana. Yo no sé, yo un día estuve a contactar con los de... Un calibre 50 con balas verdes, eso ya es otro cuento, ¿me entiendes? No sé quién fue el que pensó en crear esta arma, pa. En la vida real no pasa nada, pero en este juego ya, eso ya... No sé quién está fumado, el que metió esta arma al juego o el que puso esta partida con condición, pa. Las banderitas estas con condición es horrible. A ver, aparecemos aquí al ladito de la bandera. Eso es bueno, estás grabando. 1, 2, 3, 1, 4, 5. El mejor nombre del mundo. No, a lo bien, man, deberían de darle un récord Guinness. Sup, bro. Para no, es que lo voy a estar más toda una locura, güey. Y yo, tengo una buena idea. Deberíamos de meter la VSS y al OP7. Ya ganamos. Si nosotros nos ponemos las pilas y vamos por las banderas, no ganan. Si nos ponemos las pilas, no, pero es que está difícil. Hombre, es que la VSS es la Mac, pero mejorada, güey. Es que mira esta arma, güey. 80 de vida nomás con Wii, güey. Nomás mirándolo, pana. Es que está viendo esta. Y lo peor es que no tiene tanto descontrol, güey. Todo no lo controla hasta con los pies, man. Mira, no, se man. Nivel 2. Es carache balas verdes. No, pana, eso. Yo no entiendo a la gente que consume, pana. A ver, le voy a robar la bandera. No, se la robo. Amigo, esta la ganamos porque la ganamos. Pierde. Sucio, no sé el brote tan rápido. Mío, ¿por qué va? Mío, venga, así de cerquita. Es que ya es mala suerte mía. A ver. Eso. Ahora sí, güey. Ojo, el mejor respawn del mundo. El mejor respawn del mundo. Se supone que es condición, ¿no? Pero me ponen al lado de los enemigos. Wow. 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 A ver, amigos, vayan, yo los cubro, amigos. 11, 10. Yo no son de ellos, buenísima de nosotros. Esta la ganamos. Yo les dije, pana, no canten victoria todavía, weón. Yo les dije, pana, no canten victoria todavía, pana. Que para ganarle una escarache frente a frente también está. Wicked. No, eso ya no. Uf, caí muero ahí. Eso fue misión. Digo, misión, ¿qué misión y qué misión? Agente 007, güey. Y pues, parce, perdónenme que el video de hoy no sea el del tutorial, ¿no, weón? Pero es que, pana, tengo que descansar la garganta, pana. Imposible. No es imposible. Es que es el Chapo Guzmán, güey. Es que estás viendo, ¿no? Esta arma yo no sé qué. Una insignia, hombre. Pues gracias, ¿no? Lamento, pero voy a tener que matarte. Por favor, sal. Ahí. Y se me traba la pantalla, pana. Se me había trabado la pantalla, güey. Es que dígame, ¿quién sobrevive a la VSS, pana? Si alguien tiene una XM500 o una Barrett a larga distancia, pues obviamente pues ahí pierdo, ¿no? Pero de corta distancia, jajaja. Sigue intentándolo, viejo. Sigue intentándolo, viejo. Nomás le digo, pana. Es que, güey, la VSS, eso... Esta arma es hacker, güey. Ahí está el líder, pana. Hay que matar al líder. Y no entiendo por qué estamos... Ya veo. Ya, con razón, pana. Y... Líder, por favor. No seas tome loco. Hombre, tiene una... ¿Y por qué se metió con launcher, hombre? No es con launcher, pana, mantalo. No, pana, apenas termine de grabar este video con la USS, pana. El arme las manos con límpido, weón, con cloro. Porque, pues no, pana, uno se siente sucio con esas armas, weón. A lo bien, de título, no sé si poner el arma más cochina o P7, pana. No, mentira, no, el arma más cochina sería la M60, pana. La escarache, un poquito complicada de conseguirla. La G3, porque pues es nivel también un poquito más alto. Pero ya la M60 nivel 15, weón. Esa M60 nivel 15, weón, eso ya no. Aunque yo he visto nivel 2 con escarache, pero bueno, si sí, es la escarache la más sucia, weón. No, mentira, no, es la USS, pana. Apenas termine esto, voy a coger su acáustica, weón, y me lavo las manos. Si no lo pudiera quitar el silenciador, ¿cómo sonaría esta vaina, pana? Como un AK, weón, esa misma, como el Kalashnikov. Creo que llama así, o no sé, pana, espero que llame así porque no voy a estar mal. Es que están viendo esta vaina, ¿no? Es que están viendo esta vaina, güey. Ustedes saben el control tan feo que yo tengo, ¿no? Y la controlo bien. Imagínense ahora alguien que controle bien las armas, pana. Hay que hablar seriamente con Sofnix para si la quita, ¿no? No, mentira, no. Esta arma está bien para morir. Mátelo. Lo mato yo, menos mal, pana. Es que no lo mato yo, no lo mata nadie, pana. Es que, pana, o sea, si yo les intento dar a ustedes un tutorial de cómo pegar tiro sin apuntar, pana, la USS es la indicada, güey. Sin apuntar esta arma no sirve mucho. Bueno, de cerca sí, pero de lejos no, güey. O sea, no es recomendado para gente que quiera hacer montajes bien hechos, ¿me entiendes? La Barrett y la XM500 no las considero como unas armas así muy cochinas, ¿no? Porque es que, o sea, primero, de conseguir son difíciles. Segundo, son semiautomáticas. Y en cambio esta es automática, güey. Usted le ha hundido y pues ya vaina como dispara, güey. O sea, ¿usted te imagina una Barrett automática, güey? No, hijo, es que... Uno no puede ni imaginar eso, pana. Es que estás viendo, ¿no? Estoy disparando como si esto fuera un M4, pana. Se me hace más difícil controlar la fama que la USS, pana. Y eso es que si le meto tú el zoom. ¿Estás viendo, no? Eso no baja, güey. Uf, es que no, yo no entiendo...
No, no entiendo, pana, no entiendo. Yo creo que estar más Illuminati, güey. Digo, ¿por qué? Que VSS rima con Mike Wazowski, ¿no? No, mentira, no, pana. Eso me dio ganas como de meter el chiste allí, ¿no? Pero, pana, es que no, mira los niveles que estoy matando. Es que a mí me pone un condotier nivel 100, weón, y también lo mato. Te tan agresiva, weón. Yo no sé dónde es que vienen, weón. Sí, muy, muy agresiva la gente. No, me, y es el pucho, que es lo peor. Con que el pucho, güey. Con que el pucho, ¿no? A ver, voy a intentar matar al pucho con esta cochina. Ah, no, es que el tipo está en mi equipo. Ya entiendo. Es que yo quería matarlo y él es mi equipo. Entonces, ¿cuál era el que me había matado? Ah, no. Ah, sí, el amarillo ese, no sé cuál de esos fue, pero fue uno de sus panas. No sé a qué niveles sean esos, pero me la van a pagar, güey. Pere. ¡Ey! Loco. Que me pegó una canción, me pegó en la mente, ¿no? Me quedé ahí pegado como chicle al zapato, ¿no? Entonces, voy matando gente mientras voy escuchando una cancioncita y toda happy, ¿no? Y me, no, para, es que en techo contra un M60, o sea, sí entienden que... O sea, tampoco es que... La música más épica que he escuchado en toda mi vida. ¿Cuánto voy? 10-16. Pana, es que ni con VSS, pana, lo vi. Un deathmatch. En el mismo mapa de antes, porque la gente no juega más mapas, güey. No, ya lo vi. Ya bacano que acceso 5. Digo, que acceso 5, oiga. Ese headshot me lo merezco, ¿no? O sea, que Softnix hiciera, yo qué sé, algún evento en otros mapas, güey. Aunque dijera que no, que el juegue no sé qué mapa, no sé cuántas horas. Leamos no sé qué cosa. O sea, sería bacano, no sería bacano, pana. Para que la gente juegue otros mapas, güey. Porque es que uno se aburre ya, es tu puro... ¿Cómo es que llamaste mapa? Puro Industry Town. Así no se pronuncia, pero pana, man, ¿a quién cree que le está hablando, pana? Yo no entiendo. Yo, pana, controlo palabras, ¿me entiendes, güey? Me toca bajarle el crambalín, ¿me entiendes? Y ando con una USS y no tengo miedo a usarla, güey. Mira. Es que estás viendo, ¿no? No te mueras, Fénix. Pana, ¿cómo pretende que yo no me muera, güey? Y ganamos, pana. Es que ustedes saben que donde yo entro ganamos, ¿y me entiende? O sea, pana, imposible yo no ganar una partida, ¿y me entiende? O sea, mal score, pero gano. Pues ya que, como dije antes, la gente no juega más mapa. Pues vamos a ir en este mapa, ¿no? Uf. Y es cuando uno le dan ganas de ponerle balas negras a la USS, ¿y me entiende? Que pana, es que imposible uno ganarle a un arma esa. Se mandaría ponerse... XXL, ZL y Rambo XXL, ZL. Tengo el mejor score del mundo. Y de la sala también. 06. Cero, esto es un récord geek. 07, pana. Realmente me faltan 7 asistencias, ¿no? Y que sea 007, o sea. Mal chiste. Nada, necesito matar a alguien, weón. Uf. Menos mal que man solamente tenía 7 de vida, pana. Voy 1-7. Tampoco es que haya mejorado bastante, ¿no? Ojo, 2-7. El mejor score del mundo. Ojo, 3-8. Mejor score del mundo. Está viendo, ¿no? Por ser tan pro, me echaron de la sala. A mí ni porque me pongan con esta arma, weón. Mato, weón. Y mi pilláculo que pega con balas verdes. 87 de daño. O sea, el que ponga esta arma sí está loco, weón. Y vamos a ver el cartucho. O sea, está viendo ese tambor, ¿no? O sea, la escaracha aguanta porque solamente tiene 20 balas y toda la vaina, pana. Pero es que como... Pero luego vos miras esta cosa con tremendo tambor. Con balas que quitan 87 de daño. Pana, eso es una Barrett. Automática, güey. ¿Cuánto quita la Barrett? A ver, ¿no? Aquí la Barrett. Con balas normales. 70 y... O sea, quita más que la Barrett, güey. Esa arma con balas verdes quita más que la Barrett con balas normales. Y eso que la Barrett es calibre 50. Es otra cosa que no entiendo, pana. ¿Cómo es que un arma calibre 50 no mata? O sea, una bala calibre 50 es una cosa grandísima, ¿no? Ustedes me entienden. Le pegan un tiro en la mano y le queda sin brazo, ¿y me entienden? Viejo garona con la AWSM nomás para lavarme las manos, ¿no? Porque, o sea, esa USS huele muy mal, ¿no? Ya la WSM huele a la opcioncita y toda la vaina, y mente, lo vi, mijo, no me hagas loco, eso mismo. Ahí está, weón. Es rubio, weón. Donald Trump, weón. Voy a tener que matar a Donald Trump. A ver, ¿dónde está? Imposible. Esta arma ya también es un chiste, ¿no? O sea, uno apuntarle a la cabeza a alguien y que la bala vaya para los pies. Es que, pana, es que los peino, weón. Es que los peino, marica. Le hago unos peinados, weón. Es que no sé qué. Un día esto me iba a ir a una peluquería. ¿Has visto esa gente que peluquea con... ¡Epa! ¡Ay, que no, pana! ¿Has visto esa gente que peluquea con... ¡Uf! ¡Uf! ¡Ahí muero! ¡Ahí muero! Pero, me estoy saliendo del tema. ¿Has visto esa gente que peluquea con fuego y toda vaina? Yo peluqueo con balas. Aquí supone que no saben dónde estoy, ¿no? Se supone que mira esa gente como mata, weón. Oh, mané, yo no sé dónde salieron, pana. ¡Epa! No, pues, o sea, pana. No, pana, lo bien. Esta gente juega bien. bala azul. Pana, es que soy tan pro que me dieron el líder de la sala, weón. Es que estás viendo, ¿no? Que este tipo juega mucho. No, mentira, no voy a darle la sala para... No quiero seguir cochineando con esa vaina. Parce, antes de irme, un saludo a Vania, que ya hoy está cumpliendo años, ¿lo? A Kratecraft,
que no esperaba, ese chiste no me lo esperaba y por eso me dio risa. O sea, no esperaba que fuera ese, o sea, no esperaba. A Iván Quiñones, que al menos lo volví a intentar. A Cedre, que tiene un chiste más o menos, al menos no es tan malo, pan. A Juan VZ Gamer, que ese chiste tiene su gracia si lo cuentan bien. A Carlos Castro, que tiene un poquito de humor negro, nunca antes mejor dicho. A Valentín Alonso, y tiene su gracia el chiste, tiene su gracia. El chiste se cuenta solo. Parce, pues al menos dígame qué se trata, pana, porque no lo entendí, güey. Este chiste de aquí sí se cuenta solo, pana. Que... Ay, pa, yo no entiendo a gente. Lady Rodri, y parce, sigue intentando. Y este men que fue el primer comentario, loco. A OP7Yes, que llega con otro chiste de humor negro. Nunca antes mejor dicho. A Río Taco, que este ha sido un chiste. Bueno, sí, este. A Camilo José, que no solamente está dando un chiste, sino también un consejo, ¿no? A Rafael Mora, que escribió otro libro. Un libro buenísimo, léanlo, sí, léanlo. Y a Paisa V7, que tiene el chiste más family friendly de todos, ¿no? Un pollo estaba caminando por la calle, cayó la noche y lo aplastó. Y ahora sí, espero les haya gustado este video. O sea, si así, denle like, suscríbanse, nunca olviden comentar, nunca olviden darle like, nunca olviden darle a la campanita. Y ahora sí, chao.